Debemos tener claridad de que después de una crisis existe eso, un después, un mañana. No debemos de tomar decisiones solo pensando en hoy, porque si hace 6 meses nos hubieran preguntado que, o nos hubieran dicho que íbamos a estar en esta situación, probablemente las decisiones que hubiéramos tomado hubieran sido muy diferentes. Piense hoy, en crisis, ¿qué va a pasar mañana? Busque aliados, busque nuevos mercados, piense cómo va a quedar su sector, la industria en la cual usted se está desarrollando, para poder desarrollar ideas que lo ayuden a innovar y a enfrentar ese mañana que tanto sus clientes, relacionados externos y proveedores van a necesitar también de usted para poder enfrentar. Lo más importante es que la empresa tenga un norte, una estrategia nueva, entendiendo que el mañana también es tan incierto como lo que estamos viviendo hoy. Si toma medidas adecuadas, planes de trabajo, involucrar a sus colaboradores en la toma de decisiones y en esas estrategias nuevas de actividades para su empresa es fundamental. Recordar que el equipo de trabajo es el que hace posible que su empresa exista. Y tomar decisiones en conjunto hace ver más claro el panorama.